Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de la campaña del Age of Empires 3 edición definitiva. Y aquí estamos en el acto 2 de Sangre, Hielo y Acero. Vamos a continuar con la persecución. Una vez ahuyentados los cheroquíes, John y Kan Yen reúnen a sus hombres en la colonia y se preparan para el contraataque. O sea que ahora vamos a contraatacar a los cheroquíes. Vale. ¿Qué dices? Si no me han tocado. Si no, no han tocado ningún edificio, no han pasado ni de la muralla. Y mi muralla no estaba así. Reúne a los hombres. Vamos a por los cheroquíes. Sobrino, se te paga para que protejas la colonia. Si los cheroquíes consiguen regresar a sus poblados, volverán con más fuerza. Tenemos que luchar contra ellos. Que 6 permanezcan aquí para proteger a los heridos. El resto con nosotros. Alianzas extrañas. Creo que nos vamos a liar con los indios. Por eso he cogido las ventajas de los indios. En los campamentos de guerra. Entonces, ha llegado la hora de luchar con ellos. Stuart, quédate aquí con las mujeres. Es más útil aquí. Vale, destruir los balcones cheroquis. Guay. ¡Pion! ¡Pion! Venga. Lo destruimos. De los ¿los británicos? Pero sí, he ayudado a los británicos. What? Hasta luego. Oye, qué rápido recuperan la habilidad especial, ¿no? Venga. ¿Recuperó los caballos? Me hace gracia cargarlos de un golpe. No, justo ahora, ¿en serio? Esto se ocupará de los cobertizos de guerra. Veamos si están listos para repeler estos ataques. Reunir a John y Kani en el principal poblado Cherokee para negociar la paz. Ok. Vale. Hola, buenas. Una pregunta, ¿los funcionan los códigos aquí? ¡Oh, sí funcionan! Vale, ok. Ya está. Adiós. Aquí hay algo que no está bien, John. ¡Emboscada! Son fusileros británicos. ¡Claro! ¿Por qué atacan su propia colonia? Eso explica el cañón Cherokee. Se han aliado con los británicos.
De la familia Black. Mata al resto. What? ¡No! ¡No! Los bit... ¡Corre! Las fragatas británicas están bombardeando la colonia. ¡No! Necesita ayuda. Regresa allá y di a Stuart que haremos lo que podamos. Aquí tenemos problemas que resolver. Sí, señor. ¡Hola! ¡Válgame el cielo! ¿Tropas británicas aquí? Ha llegado el momento de hablar sobre la fuente. ¡Dios mío! ¡La fuente! Lleva el carromato al lugar seguro. Lo usaremos para construir un nuevo centro urbano. Pues aquí. Vale, vamos a tratar a los británicos. Guay. Venga, a hacer colonos. Espero que no me ataquen, ¿eh? Porque si no, estoy en la caca. Vale, recolección en... ¿No tengo en molinos? ¿En serio? Voy a hacer otro molino. No. Aquí. Ah, sí. Joder, me cago en los británicos, eh. Mira lo que están haciendo. Mira. ¿Pero por qué yo puedo ver...? Ah, bueno, porque son edificios míos, ¿no? O antiguamente míos. Rescata los colonos capturados por los británicos. ¿Y dónde están los colonos? A ver dónde están. Oh, ¿y esto qué es? Pues es un... ¿De aquí? Hombre, ¿qué pasa? Dice colonos, pero ¿qué colonos? Colonos capturados. ¡Ay! Vale, no se ve por aquí. ¿A qué encuentras? Venga, sniper. No puedo ir más para acá. Vale, voy a ir aquí. Voy a volver. Hola, buenas. Ah, eso... Vale, prisioneros de los británicos. Ok, vale. Vale, ya lo he pillado. Ah, vale, aquí hay más. Aquí hay más. Uy, esto, este me va a costar más, ¿eh? Porque están justo aquí. ¡No le he matado! ¿En serio? ¡Uy, va! ¡No! ¿Pero qué guardián queda?
Ah, vale, ya está. Vale, pues voy a llevarlos aquí. Venga. Tú puedes ya... Vale, bien. Puedes cargarte a este. Bueno, casi. Vale, a por él. ¡Huye, huye, huye! ¿Dónde está? Aquí está. Venga, en teoría recuperan vida. Vale, ya está. A la mina. Recuperáis vida, ¿no? Sí, perfecto. Vale, pues os dejo ahí. Aquí se me ejerce un poquito cochambroso, pero bueno, algo hace, ¿no? Supongo. Vale, me va a hacer falta mucha leña. Pues ala. Y más colonos. Ah, porque no tengo población. Vale, ¿dónde hay más prisioneros? Aquí no. Aquí sí. Aquí, joder, aquí también hay muchos, ¿eh? Cuatro mosqueteros. Aquí no. Aquí sí. Y aquí no. Vale, bien. Venga, más madera, más madera. Y tú empiezas a hacer casitas aquí. Así. Así. Vale, los árboles duran más. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Venga, esto. Ah, por eso se llama Alianzas Extrañas, porque es los británicos con los cherokees. Claro. Vale, ahora espera un poquito. Ahora sí va más rápido, ahora sí. Yo aquí construyendo Benidorm. Vale, tengo más madera. A ver, en teoría los británicos no me atacan. En teoría. ...110, 20, 30, 40... ...50... ...60... ...70... ...80... ...90... ...y... ...100... O sea, 200. Pero entonces, si construyo más, ¿me da más población? Vale, entonces no me deja más. Vale, guay.
Bueno, pues ahora madera, 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 madera para construir todo. Tú vea por este. No, espera. ¿Cuál tiene poca vida? ¿Ninguno? Pero si le he quitado mucha vida con arco de flechas. ¿O es que cuando vuelven recuperan la vida? Bueno, hay soldados, pero tampoco hay muchos. Yo creo que con un ataque simple me lo cargo. Además es que no hay destacamentos ni nada. Sniper. Vale, voy a poner mi... Ahí. ¡No, no ataques! Que me ataquen los británicos. Pues madera, hijo. No sé, piénsalo un poquito, ¿no? Vale, voy a hacer una... Un cuartel aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Vale. Los conos aquí para recuperar un poquito de money money. Vale, ¿qué más conos tenemos por aquí? A estos. Pues hay que llegar lejos, ¿eh? Ah, recuperan la vida. Buah, edad 3. Tengo que pasar la edad 3 obligatoriamente. ¿Qué me hace falta? 1000. Bueno, pues hay que pasar de era. ¿Cuánto tiempo de vídeo por ahora? 17 minutos. Ok. Venga. Pues a picar, o aquí mismo. No, la verdad es que dentro de poco no tenemos ya más recursos por aquí. Bueno, madera tenemos sin mucha, pero... ¡Pum! Puedes ayudarle, ¿eh? Vale, bien. Y ahora... ¡Pum! Vale, cuando pase de edad... Vale, bien. Ahora... ¡A picar! Y en teoría... Aquí tengo mis dos carabelas.
Vale, y en teoría no me faltan. Ah, bueno, sí me faltan estos. ¿No tenéis madera? Aquí tenéis madera. Vale, cuando pasemos de edad. Vale, me va a hacer falta alimento. Voy a ponerlos en los molinos. Vale, y los mosqueteros son de 5,25. Y luego me hace falta madera. Vale, el dinero no es el problema. El problema es la carne. Vale, ya paso a la edad 3. Y para la edad 4 me hace falta 2.000. O sea, mucho. Vale, ok. Vosotros a picar, perfecto. Tú. Vamos a ir por aquí. No quiero ir en línea recta porque me pueden disparar por aquí. Y paso. Es que no tienen destacamentos, no tienen nada. Voy a enviar al barco pirata a ver qué hay por aquí. No hay nada. ¿Llego hasta aquí? Ah, no llego. Está muy alto. Vale, pues nada. No me sirve absolutamente para nada. Sniper. Venga. A recolectar money de todo. Esto es interesante. Venga. Esto también. Esto también. Esto también. Y ahora a concentrarse en... Exacto, en la carne para que pueda... ¿he liberado a los prisioneros? ¡Ay, no! ¡No! Ahí. Vale, no viene nadie, ¿no? Bien. ¡Sal de ahí! Pero, ¿qué haces? Ah, vale. Vete, vete, vete. Tú vete... No sé. Aquí. Venga. Hasta luego. ¿Cuánto falta para dar 4? Vale, monedas. Y para dar 4 me falta poquito ya. ¿Os habéis cagado ya la mina? Pues a esta. Son victorias trabajadas, ¿eh? O sea, hay que estar su tiempo, tal, con los recursos. Y luego ya. Vale, 10 mosqueteros. Vale, pronto voy a terminar esta mina. Si los envío a esta, ¿pasa algo?
Vale, entonces poco ya está. Son 8 y aquí hay 2. Perfecto. Vale, aquí. Más tendré a los morteros y así puedo ir a por ellos. Vale, vamos a ir preparando el ejército por aquí. Aquí no puedo hacer nada con los barcos, no me sirve de nada. Fíjate que mis colonos estén aquí, o sea, a 20 metros de los enemigos. Los piqueros es madera. Vale. Venga, por favor. Vale, ya está. Morteros. Commandement, Imenasor. Commandement, I wall. Bereit. Wird erledigt. Ok, uy. Hola, buenas. Ahora que es el mercado. Que le he quitado 42. ¡Wow! Vale, ahora sí que puedo hacer unos cuantos. 4 cañones no está mal. Vale. Mosqueteros, vamos a hacer unos 20. Vale. Y piqueros, lo que falte. Vale, bien. Así. Ojo al ejército que nos estamos montando, ¿eh? Ay, todo mejoras, todo mejoras. Y piqueros. Es que los piqueros son buenos contra los edificios, por eso quiero coger piqueros. Ahora espera que se haga todo. Thank you.
Oye, pues te voy a coger la mina. Lo siento mucho. Una hacienda por aquí. What? ¡No, mis colonos! Hasta luego. ¿Ink? ¿Por qué no puedo darle a la mina? Me pregunto cómo recolectan monedas con esto. No sé si sea por los impuestos o algo así. No lo sé. Vale. ¡Hola! Cacho ejército, ¿no? Mosqueteros. Vale, gulanos vigías. Pobrecito. Vale, los piqueros, tengo 20. O ya no son muchos, pero me da igual. Vale, guay. Bueno, pues ya podemos ir a por ellos. Así que, oye, voy a ir a por... Los piqueros a por... No sé, pues a por... No puedo por esto. Qué raro. ¡Oye, no! ¡Mis colonos, cabrones! Venga, esto no lo contáis. Hasta luego. Venga, uníos a la fiesta. Venga, hasta luego. Ah, no, claro, es que son amarillos. Vale, ok, lo he entendido. Ya está, ok. Vale, perfecto. Pero ya decía yo, porque no puedo atacar al arsenal o lo que fuese. Vale, ¿he conseguido nuevas cartas o no? Colonia en ruinas. ¡Ja! Bueno, también era la nuestra.
¿Por qué querrían los soldados británicos atacar su propia colonia? ¿Dónde está mi tío? Se lo han llevado hacia el norte. El asalto era solo para distraer. Los soldados querían alejar la guarnición de la colonia para luego atacar. ¿Por qué se llevaron a Stuart? Yo sé por qué. El círculo. Mi familia tiene enemigos poderosos. Entonces mi tribu y mi hermana pueden estar en peligro. Debemos regresar a Nueva Inglaterra. Ok. Un fuerte, eso puede estar muy bien. Perfecto. Ahí está el fuerte, guay. Bueno, pues Howden o Saune atacados. Ok, vale, parece que vamos a cooperar con los indios. Esta vez sí que sí, porque bueno, vamos a ayudar a nuestro aliado indio, nuestro amigo indio. Pero bueno, lo veremos la semana que viene. En todo caso, gracias por seguirme cada semana. Y pues para el siguiente episodio habrá que esperar una semana, como siempre, a la misma hora. Venga, chao.